Nos estamos haciendo eco de lo que ocurre en el país. Y nos vimos sorprendidos con una medida que fue tomada por decreto de necesidad de urgencia. Y esto, por más de que algunos lo podíamos haber escuchado un poco antes, un poco después, pero nosotros, la verdad, es que nos ha sorprendido. Luego de lo que fue la 125 y la decisión de que el impuesto del fondo sojero sea el único impuesto que recauda el puerto de Buenos Aires y que fue distribuido a todo el país en igual proporción, se quedaba el 70% la nación, el 30% por las provincias, en las provincias igual medida más o menos, 70% la provincia y 30% a los municipios. Llegó el momento en que ha decidido cambiar y esto nos llegó y de golpe. Pero tenemos que analizar esta decisión y esta medida dentro del contexto de los cambios impositivos que se están dando en la República Argentina. Por eso cuando arrancamos la presentación, nosotros veíamos que arrancamos con algo que nosotros decíamos que encaminábamos un país hacia el unitarismo fiscal, donde la nación se quedaba con todos los recursos y las provincias con todas las responsabilidades. Nosotros, luego de lo que fue un gobierno que ha alargado el sistema de jubilación privado, la SPJP, que ustedes se recordarán, las provincias aportaron 15 puntos del 50% de sus recursos y nunca les fue devuelto. Esa devolución que arrancamos nosotros y que motivó un leading case en la Corte de cuatro provincias que se presentaron, que decidieron seguir litigando, que son Córdoba, Santa Fe, si no me equivoco, era San Luis, y había una cuarta, porque no recuerdo en este momento, motivó la posibilidad de que le devuelvan ese 15%, que es aproximadamente un 30% de los ingresos que tiene una provincia por coparticipación. Y este gobierno nacional tomó la decisión de comenzar a devolver esos recursos a las provincias. Por lo tanto, comenzaron con de los 15 puntos, con 3 puntos que van y que distribuyen a todas las provincias. El año pasado fueron 6 puntos, este año son 9 puntos, el año que viene va a ser exactamente 12 y para el final 15 puntos. Es decir, vamos a seguir aumentando en ingresos de coparticipación. Y eso es importante. Por eso, esta medida que nosotros estamos tomando, la estamos tomando hasta diciembre. ¿Por qué la estamos tomando hasta diciembre? Porque tenemos que hacer nuevos cálculos. Porque estamos discutiendo con la Nación el presupuesto, las transferencias que van a venir a las provincias, y tenemos que readecuar no solamente el sistema fiscal por el pacto fiscal que hicimos en Nación, sino nosotros tenemos que readecuar en provincias y ustedes como intendentes la tienen que readecuar en sus respectivas comunas. Cuando se toma esta medida, creo que la provincia de Corrientes es una de las provincias que tiene más solidez fiscal, que tenemos responsabilidad y los estamos haciendo juntos. Por eso vamos a hacer un esfuerzo, y he tomado la decisión como gobernador de hacer un esfuerzo y absorber las obras que ustedes tenían previstas de acá a fin de año, para que en el caso de los municipios ese corte no sea intempestivo y que luego podamos ver cómo vamos. Los convenios que nosotros habíamos firmado en el interior provincial, que lo teníamos previsto por el fondo sojero,
nosotros vamos a absorberlo por otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el respaldo y la buena administración que tenemos en las finanzas provinciales. En otros casos, estamos hablando de muchos municipios que tal vez no sean muchos, que no sean muchos los recursos, que son más chicos, que en algunos casos son 50 mil pesos los más chicos, o 100 mil pesos por mes. De acá a fin de año nosotros hemos tomado la decisión de girar esos recursos directamente para que tengan la misma forma de rendir, pero que sepan que el año que viene nosotros tenemos que estar atentos para que no nos embarquemos en nuevas obras, pero también nosotros por esos fondos vamos a tener más recursos por rentas generales. Pero nosotros somos conscientes de que el municipio genera obras, obras de infraestructura, genera empleo, que tienen responsabilidad y que tenemos que seguir trabajando de esta forma para crear una provincia distinta. Yo tomo esta medida y no lo hago para quedarme con recursos de la provincia y favorecer a los recursos, a los municipios de un color político o de lo que son oficialistas. Creo que nosotros tenemos que tomar una medida seria, una medida que sea responsable, una medida que sea eficiente, y tenemos que honrar ese pacto fiscal que hicimos en la provincia, que luego pasó por ambas cámaras, tanto de la de diputados como la de senadores, y se convirtió en ley. Por eso creo que la responsabilidad de estos tiempos implica que tomemos este tipo de medidas para todos los municipios que están invitados el día de hoy a firmar este convenio. Yo los voy a seguir apoyando, los voy a seguir acompañando. Creo que tenemos que tener la suficiente lucidez de trabajar juntos en las crisis, de no entrar en peleas presupuestarias que no llegan a nada. Nosotros tenemos que